Cordial saludo, soy Jaimer Blandón Dávila, mi compañera es Karen Giselle Mosquera Cuesta, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, pertenecemos al programa de Ingeniería Agroforestal, hacemos parte del grupo de investigación Biotecnología Ambiental y dentro de este grupo formamos parte del semillero de investigación en bioingeniería y emprendimiento. Voy a permitirme serles partícipe de nuestro proyecto de investigación, cual hace parte del tópico de las ingenierías, en específico al desarrollo tecnológico e innovación. Nuestro proyecto trata sobre los sistemas acuapónicos urbanos como alternativa de seguridad y soberanía alimentaria familiar en el municipio de Quito. Comenzaré hablándoles de nuestro objetivo del proyecto. Y entonces parto del objetivo general, el cual es justamente implementar sistemas acuapónicos urbanos como alternativa de seguridad y soberanía alimentaria familiar en el municipio de Quito. Tenemos entonces como objetivo específico diseñar prototipos de sistemas acuapónicos urbanos que sean fácilmente replicables a escala familiar. Sin distancia, lo que vamos a hacer es medir las principales variables y parámetros que se requieren para el buen funcionamiento de los prototipos, y en ese sentido entonces garantizar una estandarización o parametrización del sistema acuapónico urbano. Finalmente, vamos a sistematizar la experiencia que se tenga a partir de los resultados de la fase de investigación. Consideremos entonces cuál es nuestro problema de investigación. Y parte del hecho es que de manera interna en nuestro grupo siempre se ha tenido el enfoque de mirar cuáles son las problemáticas que están en nuestro entorno y entonces cumplir ese rol como ingenieros de tratar de dar soluciones a esos problemas que se presentan. Entonces hemos considerado de que la seguridad alimentaria es un problema que afecta a muchas familias a nivel global. Tenemos que unos informes de la FAO este año afirman de que en Colombia más de 7,3 millones de personas padecen de inseguridad alimentaria. Entonces, de acuerdo con la encuesta nacional nutricional, vemos que hay unos valores bastante graves en cuanto al departamento del Chocó, donde tenemos que el 76,8% de los hogares padecen de la inseguridad alimentaria. Esto debido a muchos factores. Y entonces es mirar cómo desde nuestro rol, papel del ingeniero, podemos buscar alternativas que permitan mitigar esta situación. Sabemos que nuestra zona es afectada por muchas problemáticas en cuanto al manejo de los recursos. Y también el tema de la pandemia fue un agravante en esta situación, la cual sacó mayor a flote la precaria de la situación. En ese sentido, hemos considerado a la acuaponía como una alternativa que pueda ayudar a minimizar los efectos que se están presentando, entendiendo entonces que la acuaponía es un sistema de producción de alimentos sustentable. En este, lo que hacemos es combinar el cultivo de plantas y el cultivo de peces. Entonces, lo que hemos encontrado por medio de la revisión bibliográfica es que tenemos a un sistema que integra lo que es la hidroponía y lo que es la piscicultura. Esto lo queremos llevar a materializar y poder ofrecerles a las familias la posibilidad de producir sus propios alimentos, que esto lo pueden hacer en un menor tiempo, alimentos libres de pesticidas. Entonces estamos ofreciendo o dando la posibilidad de que cada persona en su hogar pueda producir y no, digamos, sufra tanto por los efectos de la inseguridad alimentaria que padece. Darles una oportunidad. En ese sentido, tenemos unos referentes a nivel internacional, nacional, incluso hay algunos avances localmente. Y partimos que a nivel internacional la FAO ha promovido lo que es la acuaponía como un sistema
que fácilmente puede cumplir con los estándares de producción a escala familiar y se puedan subsanar problemas de seguridad alimentaria. Tenemos que en Colombia hay una empresa establecida que quisimos tomar como referente, y este es Greenfish, cual pues ha estado como garante en la producción acuapónica a nivel nacional. También tenemos unas pequeñas experiencias a nivel local, un trabajo de investigación de unos compañeros de la misma universidad, incluso de nuestro propio grupo de investigación, que lo que hicieron fue considerar las principales variables del sistema acuapónico. Así que estos han sido como nuestros referentes y hemos querido llevar esto a otro nivel, llegando a estandarizar un sistema y poder hacer procesos de transferencia. Hemos estado considerando, estamos considerando la metodología propuesta por Rising en 2012 y esta es la Lean Startup. Aquí nos salimos un poco de lo, podemos decir, común y lo que hemos hecho es adoptar una metodología ágil, la cual pues principalmente es empleada por las empresas, pero hemos hecho un proceso de adaptación a nuestra situación. Y entonces lo que esta metodología nos ofrece es que partimos de tres premisas: crear, medir y aprender. De allí justamente es donde se despliegan los objetivos de nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer entonces es crear o diseñar, en este caso, sistemas, unos prototipos. Vamos a medir cuál es el comportamiento de los peces y de las plantas en ese sistema, cuáles son las variables que hacen parte de ellos y les afectan. Y finalmente, pues vamos a aprender de la experiencia. Después de lograr tener ese sistema, vamos a hacer el pivoteo, permitiendo conocer cuál es el comportamiento, mirarnos ya cerca de la comunidad y la sociedad, ver qué es la receptividad del sistema, e irlo adaptando a una manera que pueda la familia fácilmente replicar el sistema. La visión que llevamos con esto es, en algún momento, establecer una startup. De allí la importancia de nuestra metodología, que nos permite al menos visionarnos y poder estar siempre al margen, a la vanguardia de los diferentes cambios que puedan haber y inmediatamente tratar de corregir para mejorar siempre el sistema. Así que siempre estamos en un proceso de aprendizaje. Diseñamos, medimos cuál es el comportamiento, nos nutrimos de esa experiencia de haber vivido, de haber elaborado, y entonces con ese insumo del aprendizaje poder llegar a dar mejoras significativas al sistema que en algún momento pueda convertirse en un mínimo viable. En ese orden de idea, esto ha sido nuestro proyecto de investigación. Cabe resaltar que está en desarrollo, no es un proyecto ya culminado. Estamos en la fase de creación del prototipo para seguidamente iniciar a medir las diferentes variables y poder realmente establecer si llega a establecerse como un mínimo viable que pueda ser transferido a las familias y éstas puedan subsanar o mediar la situación que se está presentando de inseguridad alimentaria. No siendo más, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.